Hola amigos de YouTube, hoy les traigo un nuevo video después de mucho tiempo. Cómo descargar e instalar el Google Chrome sin necesidad de internet. Yo tengo acá lo que es la versión de 64 bits y 32 bits. Yo les voy a dejar lo que es el enlace de la descarga en la descripción del video para que ustedes puedan descargarlo e instalarlo en su computadora. Por ejemplo, yo ya lo tengo acá. Voy a desactivar lo que es el internet para que vean que sí funciona. Desactivo lo que es mi tarjeta de red, lo deshabilito y voy a proceder a instalar. Acá se fijan que ya he desactivado el internet. Le doy clic en sí. Por defecto me va a cargar la versión en inglés, pero después le voy a cambiar el idioma al español. Bueno, ya me instaló muy rápido. Ya tenemos instalado lo que es el Google Chrome. Para cambiar el idioma, nos vamos a Settings. Luego nos vamos a Avanzados. Y luego buscamos acá la opción que dice lenguaje. Hacemos clic. Bueno, agregar lenguaje. Y buscamos el idioma que ustedes deseen. En este caso yo voy a buscar el español latinoamericano. Acá tenemos varios idiomas. Español, América Latina. Y agregar. Y luego selecciono acá en esta opción y hago clic en esta opción y luego me pide reiniciar. En este caso cierro el navegador y simplemente vuelvo a abrir, y como se darán cuenta ya lo tengo en español e instalado. Esta es una versión de 6.62.0.3202.94. Bueno amigos, eso es el procedimiento que se tiene que hacer para poder instalar el Google Chrome sin necesidad de internet. Si les gustó el video, denle clic en me gusta y suscríbanse a mi canal. Hasta pronto.